Buenas, soy tu parguero, me acompaña Don Pablo. Hola, buenas a todos. Este es el segundo episodio de la nueva serie que estamos haciendo, que es de jugar a Sonic Adventures en Xbox. Voy cagando en mi partida. Dime. No, para empezar a la vez, yo estoy donde jugar partida y ya está. Sí. Vale. Pues ¿le damos ya? Cuando tú quieras. Vamos. El objetivo de esta serie, bueno, Adventure, tal, cargando. El objetivo de esta serie es saber quién Sonic. A ver quién acaba primero el juego. Sí, a ver quién acaba primero. Al final, vamos a pasarnos este vídeo. Sí. Una cosa, como estamos en el mismo punto exacto, ahora mismo lo que tenemos que hacer es la prueba esta del avión. Que yo creo que la prueba del avión no va por tiempo, sino que va como por puntuación. Puede ser. O sea, que dura siempre lo mismo. Así que lo que vamos a hacer, como esto, como... Al casino, ¿no? Estás... No. Estás ya viendo... Hay que ir a la casa de Tails. Vale. Estoy bajando... No vayas todavía. Estoy en el pie de las escaleras. Yo también. Vamos a hacer como... Yo creo que dura exactamente lo mismo. Quiero comprobarlo si de verdad es cierto que dura siempre lo mismo. Vamos a ver empezar el vídeo a la vez. Vale. Y entonces el audio que se va a escuchar va a ser el de que consiga mayor puntuación, no el de que termine antes, si duran de verdad los dos lo mismo. Sí. Así que, ¿estás al pie de las primeras escaleras o de las segundas? Yo estoy abajo del todo con el NPC este. Vale, pues vente al pie de las segundas escaleras. O sea, estás con Knuckles. No, el NPC abajo de las escaleras del tren. ¿Sabes? No, pero digo en donde luchas contra Eggman al principio. Ah, vale, yo pensé que decías las escaleras del tren, entonces nada, vale. Ahora bueno, estamos perdiendo tiempo, pero por cierto, voy a poner el contador de media hora ahora sí. Ahora estoy al lado de Knuckles. No. Vale, no, pues ahora está contando. Los capítulos van a ser de media hora, por cierto. A los pies de las siguientes, las que están arriba, donde luchaste contra el jefe. Sí, voy. ¿Ya estás en las segundas escaleras? Estoy ahora mismo al pie de ellas. Vale, pues cuando digas, subimos los dos y vemos el vídeo. Vale, una, dos y tres. Vale, no. Menos mal que era aquí, porque si no hubiera sido aquí el vídeo hubiéramos hecho el ridículo un rato bueno. ¿Dónde coño está el vídeo? Ah, vale, ahora. No, ahora. ¿Te empieza ahora? Bueno, pues sáltalo. Vale. Yo estoy ya, bueno, empezando Sky Chase. A mí... Vale, ahora. Sky Chase, tú. Bueno, ha sido un poco a la vez por los cojones, pero bueno. ¿15 vidas tengo? No puede ser. Yo tengo 15. LOL. No sé, aquí dan bastante vida. Además, en el casino hemos tenido que conseguir 400 anillos. Hay unas cuantas vidas. Ah, ya ves. Me olvidaba. Uy, esto está en inverso. No me gusta nada. Bueno, ¿está en inverso? Yo no lo tengo en inverso. O sea, arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, cuando le doy para arriba, va para abajo y viceversa. Pues yo cuando le doy para arriba, va para arriba. No sé cómo... Tiene que ser alguna opción, pero yo no le he tocado a nada y... Pues yo le habré dado por accidente, no sé. O mi si lo doy arriba, lo doy arriba, vamos. Pero vamos, ¿no? Desde que empezamos la serie yo no tenía el Sonic Adventure en este equipo, o sea que no... Bueno, habrá sido cosa mía. Vamos, que estoy seguro que no lo he cambiado. Bueno, espérate, quién sabe, a lo mejor antes de empezar con el primer capítulo me puse a tocar las cosas y no me di cuenta. No sé, pero ya me toca apuntarme, porque si voy al menú y tal, ahí sí que vamos a perder más tiempo. Lol. No, ya hemos empezado, ya se tiene que quedar así. Bueno. Si pierdo es por mi mala configuración. Ya tengo excusa para esta. Au, mira, me han pegado una vez. A mí también. El caso es que... No sé, jugando el otro día, para ver eso contigo a tardar, me pegaron más veces en el primer enfrentamiento este que en el segundo. Que sabes que luego tienes que hacerlo otra vez y sí, es más sí, complicado sí. Y hay mucho más de todo. Pues me pegaron menos veces en el segundo que en el primero, no sé por qué. Joder. Eso sí que es raro, cojones. Sí, yo dije, si se me han pegado dos veces nada más y en la primera vez casi me matan, ¿qué coño es esto? No, casi me matan, me dejaron a dos toques por ahí, aún. Me han pegado dos veces. Vamos empate, por ahora. Ah, pero me he saltado bastantes, venga ya, macho. Se estampa contra mí el puto avión. Uy, yo sí que llevo me estoy... ¿Cuántos puntos llevo? Llevo 6.100 y pico. Pues llevas el doble que yo, porque yo como estoy con el inverso, básicamente estoy girando el stick todo el puto rato para esquivar hostias. Tampoco estoy apuntando muy bien, porque... De todas formas, si va a ser... De todas formas, si... Bueno, si lo hacemos puntos, pues se verá seguramente hay música, pero también... Yo acabé un poco antes el primer vídeo, así que también tiene sentido. No, pero... Bueno, yo ya están celebrando que lo han conseguido. Sí, y también. Vale, sí, vamos más o menos a la par, sí. Yo creo que dura siempre lo mismo, da igual cómo lo hagas. Sí. Hombre, a no ser que mueras, que tengas que repetir, pero claro. Bueno, eso sí que sería una catástrofe.
Ahora está saliendo el rayo de la muerte este. Vale, estoy cayendo en pica. Bueno, ahora la han quitado la edad. Pues, a ver, por cierto, si estáis viendo este vídeo y no sabéis dónde están el anterior, buscar, rebuscar por ahí. Intentaré dejar algún enlace de estos típicos en el vídeo para ir al vídeo anterior y al siguiente para cuando esté. Porque empecéis, no sé si este es el primer vídeo que habéis encontrado por algún motivo, que veáis el primero también. Antes, porque tiene más sentido. No, bueno, no sé si ya tú también lo haces, pero lo de la lista de lecturas, o sea, que cuando llegas a un vídeo debajo sale una barra y te pone vídeo anterior y tal, ¿sabes? Es bueno, no sé ahora mismo exactamente cómo lo está diciendo, pero lo de poner los enlaces a vídeos o qué. No, que cuando tú haces una lista de lectura y una persona va al segundo capítulo, bueno, de hecho en cualquier capítulo. ¿Una lista de reproducción? Sí. O sea, sí, en lista de reproducción los tengo todos. Vale. O sea, los pongo lo primero, claro. Vale. Bueno, yo ya estoy con Amy entrando a Twinkle Park este. Yo estoy saliendo del hotel, perdón. Estaba hablando y se me olvidó saltar el vídeo. Me da culpa. Yo lo he dejado un rato. Venga. ¿Dónde coño estaba Amy? Ahora. ¿Pero ha sido la zona del casino? No. Vale, eso ya me decía que zona es. En la zona del casino sale Amy y luego sí, vale. Au, no me jodas. Digo, no, aún me van a matar porque esto no quería correr. Vale, ya tengo Amy, bla bla bla. Y voy para el Twinkle Park. Joder. La verdad es que en la fase mola, pero hostia, venga ya, macho. O sea, puto mono, que normalmente los atropellas, pues me ha quitado todos los putos anillos. Estoy entrando ahora en Twinkle Park. Lo malo de Twinkle Park es que para versus también es una partida así larga, porque hay muchas zonas oscuras, o sea, escondidas. Que si el coche y que no sé qué, no. Muchas cosas así que son más lentas, o sea, que no depende de lo rápido que vayas tú, sino manejar el cochecito o hacer no sé qué. Que yo ahora el coche lo estoy manejando como el culo, por ejemplo. Venga ya, macho, putos policías. Ande que os den. Hombre, a mí me gusta mucho el control. Sí, mola. La fase como sí mola, porque la verdad es que tiene más. Recuerda más a los Sonic antiguos que no a. A los modernos. Sí. No es como Sonic Adventure. Sonic Adventure en. Básicamente los niveles no te recuerdan, yo creo, ninguno, ¿no? A un Sonic antiguo. No, es que. Joder. Putos monos, he palmado en la carrera de. Pero este. Aquí, entre el de la nieve, que además se llama igual que el de Sonic 3, el mapa, y el bueno, el casino, el parque de atracciones, la verdad es que tiene muchos elementos de Sonic antiguos. Sí, más sencillos, tal. La verdad es que la cámara es una puta mierda y estropea un poco la experiencia de juego, pero bueno. Pues sí. Porque la verdad es que este nivel la cámara es una puta mierda. Pues sí, supongo que no se lo habrán pensado también. Y sobre todo, hombre, teniendo en cuenta que lo estamos jugando 10 años después, pues estamos acostumbrados a cámaras, digamos, más. Joder, putos monos, me con su madre. Pero vamos a ver, de todas formas, o sea. Para mí, el Sonic Adventure, los dos Sonic Adventure en general, son juegos que aunque sean viejos, a mí me siguen molando mucho más que algunos nuevos, de la mayoría de los nuevos que salen. Y el estúpido mono estaba fuera de cámara y no lo he visto. Y vale, el juego tiene. Me gusta bastante la ambientación y el estilo de juego y todo. Y aún así la cámara me sigue pareciendo una puta mierda. O sea aún así la cámara. Bueno, a mí en el Sonic 2 yo creo que era algo mejor. No me jodas, puto tejado. Y putos pinchos. Ha pasado. Y putos pinchos otra vez. Nada. Oye, madre mía, qué warpeo se ha metido. Tendrías que haber visto. ¿Chetos o qué? No, que le iba a atacar un mono y ha dicho Sonic, no, quiero ir dando una vuelta alrededor del mono con el homing attack. Ha salido despedido hacia arriba y se ha cogido una vida que ni sabía que existía. Entonces ha dado una vuelta de campana y ha tirado para arriba. Y digo, ¿qué coño? Siempre son con esas cagadas. La cámara, lo que me jode es aquí, en la parte de los tejados esta. Ya. Más vale que te conozcas el camino y sabes dónde saltar, porque si no. Bueno, otra opción es ir a 2 por hora y tomar de ahí paso a paso. Pero o claro. Hacer, bueno, lo de los anillos, pero es que otra fase te la puedes joder el. Venga ya. Te chocas contra la pared, te pierdes la velocidad y cosas de esas. Toma ya, he hecho un strike. Bueno, ya.
Has hecho un strike ahora, pues yo estoy ya en el final del nivel. Ya, pero yo es que en lo del coche la caigo una vez, morí, tuve que empezar desde el principio. ¿Has muerto? Joder. Sí, porque nada, los monos estos. Yo a veces lo que me pasaba varias veces, que de hecho me pasó varias veces, no sé por qué, en alguna parte, en un salto, me pasaba de largo y me caía al barranco y yo, bueno, pues nada. Pero que no me ha pasado más de una y dos veces, vamos. Eso a mí nunca, mira que soy torpe, pero eso en concreto no. No, pero es que no es de ese torpe, que yo iba haciendo el recorrido tranquilamente. Ah, bueno, ahora toca Speed Highway. Hostia, ese nivel me encanta empuñado. Speed Highway es muy buena. Sí. Pero de todas formas prefiero Radical Highway, el del Sonic Adventure 2, que básicamente son el mismo nivel, pero con algo de ambientación cambiado. Sí. Me moló más el Radical Highway, esto a la mierda. Y también... Pero de todas formas Speed Highway mola. También por la música, que mola un puñado. Sí, sí, la música de Speed Highway mola. Puta cámara. Que yo creo que... no sé si has visto el Sonic Generations. Bueno, nada, ya me suicidé una vez. De puta madre. O sea, en el primer looping, yo no sé cómo. No, es la primera vez que me caigo aquí. No sé, ¿viste el Sonic Generation? ¿Lo has visto tú? La verdad es que tengo ganas de pillármelo, pero. No sé, estoy dudando. A ver si también. Si me cago en la puta. O sea, no es tan bueno como lo pintan, pero. El caso es que hacen remix de todas las canciones. Y yo creo que de Speed Highway es el único remix que se salva, porque hay algunos que son un poco criminales. No jodas. City Escape. Sí. De la Sonic Adventure 2. No sé, a la gente le gusta, pero a mí me parece una puta mierda de remix. Sobre todo porque no te dan la opción. Muchas veces, pasándote pruebas y cosas así, puedes desbloquear. Música, sí. Músicas y tienes las músicas originales de verdad. Y estas son las botas más inútiles del puto juego. Puedes desbloquear las canciones originales. Por ejemplo, de yo qué sé. Es que no me acuerdo el nombre de la partida. ¿Cómo se llama el mapa este del Sonic 2 que también está en el Sonic Generations? ¿Del Sonic 2 o del Sonic Adventure 2? No, del Sonic 2, 2. El Sonic normal. O sea, de los antiguos. Bueno, claro, es que puedes desbloquear canciones antiguas, clásicas y no sé qué. Pero de la de City Escape, que la verdad es que es una de las favoritas de mucha gente, estoy seguro. De todo el puñetero juego, aunque la verdad es que no es mi favorita del Sonic Adventure 2, pero... Pero que le gustaba esa canción, han hecho un remix súper feo con el cantante este de la canción del Sonic Unleashed, que la verdad es que no me gusta una mierda la canción del Sonic Unleashed y los remixes que han hecho con el tío ese de City Escape, pues me parece un poco una porquería, vamos. Yo es que por empezar no sé por qué le ponen voces, o sea, no cuadra. Bueno, no sé, o sea, las canciones de Sonic Adventure 2 tienen casi todas voces y me gustan casi todas. Pero es que también es que mola porque es como que si escuchas la letra están contándote un poco qué es lo que está pasando en el nivel a veces. Las de Knuckles, por ejemplo, me molan un montón de las putas canciones, macho. No sé, es que incluso la música en general me gusta cuando tiene voz y... La única canción que realmente me encanta del Sonic Adventure 2 es el del tema Shadow. ¿El de Supporting? No, el tema de Shadow. Sí. Es que el tema Shadow no me gusta mucho. La que me mola de Shadow es la del el combate contra Violizar. El combate contra... Joder, el jefe final, pues la versión primera que tiene, que lucha solo con Shadow. Ah, sí. Esa canción mola un huevo. ¿La carta esa qué era? Vale. Podría haberme metido por arriba, que era más rápido, pero bueno. ¿Dónde estás? Estoy entrando en... ¿Estás entrando en...? Sí, es que... Speed Highway. Me he puesto nervioso con lo de... ¿Cómo decirte? Los tejados esos de las torres y me caí tres veces seguidas. Es en plan palmatore. Pero podías ir luego por... Bueno... Ah, mierda, salto. Bueno, no. Pues es que yo ya estoy saliendo de Speed Highway. Oh, vale. Ahora mismico. Pues de nuevo esto va a ser un episodio con poco suspense, pero este se me da mucho mejor que el antiguo nivel. Ahí voy a no cagarla. Encima la música me está emocionando. Sí, bueno, pues la música de Speed Highway sí que mola bastante en la versión que han hecho, igual que la del Sonic Dog te está diciendo. Que ahora no me acuerdo el puto nombre, pero bueno. Yo tampoco, soy muy malo para los nombres. Pero esas dos canciones molaban bastante, pero es que hay algunos remixes, pero sobre todo es la de City Escape, que la verdad es que es un nivel que, o sea, la música es un nivel que llegué a aborrecer lo máximo posible,
¿Y por eso? todas las veces que por todas las veces que lo tuve que hacer. Porque repetí tantas veces ese nivel para farmear cosas para los putos Chao que acabé hasta los huevos de la puta canción. Porque evidentemente jugaba siempre al primer nivel y claro, todas las veces la música. Yo es que como ya... nunca hago el farming este, pues... Nada, yo los chavos que me tiré más horas criándolos que la hostia. Pero un montón, o sea, no te lo puedes imaginar. No sé, es que pero, lo de horas y horas. Lo de los cabros me parece un poco en plan Tamagotchi y no sé, me raí mucho esto. Nada, yo... Bueno, que es... A ver, que me da igual que raptes a Amy. Ahora, ¿dónde tenía...? Ah, vale, no. Oh, vale. Este siguiente nivel es... Es chunguillo. Bueno, no es chunguillo. El Red Volcano se llama o me lo acabo de inventar. Creo que me lo acabo de inventar. Puede ser. ¡Ah, putos polis! Casi que quedan. Yo lo de los caos lo hacía, pero en Dreamcast. Por la gracia de la tarjeta de memoria, ¿sabes? Ah, ya. Yo lo hacía en GameCube, pero es que en GameCube, como había más movidas de esto de que podías comprar lo que está en el mercado negro, podías comprar huevos de colores y toda esta mierda. Sí, aunque siempre, pues, se podía conseguir en sitios raros y tal. No, en Sonic Adventure 2 no podías conseguir el dorado ni el plateado, que estos son solo del 1. Ah. Que te acuerdas lo de que... El plateado no recuerdo dónde estaba, pero el dorado lo intentaste coger tú el otro día, que te atajado como un gilipollas en la tienda. Pues... El huevo de la que estabas intentando robar sin ningún motivo, porque no hace falta para nada para la historia. Eso era para... Lo llevabas al jardín Chao y era un Chao dorado. Pues había movidas. Vaya que... Si tú cogías un Chao de estos de un color... Al final no me he fijado cómo se llamaba el nivel. Pues ahora te lo diré yo. Pero seguro que es algo de volcano, seguro. ¿Volcano o canyon? No lo sé. Ah, eso también puede ser, me suena. Soy a donde era la campana, por fin. Ahora, ya está, toma por culo. Pues... Vaya, he perdido el hilo. Con los Chao en Sonic Adventure y en el 1, sí. Pero son los de GameCube, ¿no? Porque es una cosa que metieron después. Sí. Si tú, por ejemplo, criabas un Chao de color... O sea, los Chao de color pues son aburridísimos porque nada más que tienen un color, ¿no? O sea, no son como los otros Chao, que depende de cómo los evoluciones. Cambian de color y se vuelven oscuros y con rayas negras o algo y rayas azules o algo así, ¿no? Sí, cambian de color así por zonas, depende de si son buenos, si son corredores y todas esas mierdas. Pues metieron una cosa que era, si tú criabas eso, un Chao de color con un Chao normal, había una posibilidad de que te saliera un Chao de color de dos tonos. Buah, y eso lo que era un Chao con el color base del de color, ¿no? Pero que además le salían también las rayas, estos, los dibujos estos de cuando lo evolucionabas de ciertas formas. Y la verdad es que estaba muy chulo, macho. Buah, y la verdad es que cuando la vez que me conseguí los 180 emblemas, tenía un montón de Chao super bizarros. Dios. Estos de blanco brillante, de dos tonos, de corredor, no sé qué. Y así un montón de movidas. Y además también tenía el Chao del Phantasy Star Online, joder, el Tails Chao, que te lo daban en el Fantasy. El Tails Chao. Te daban el Tails Chao y me parece que tenía todo rango S o rango A, era súper abusivo. Era un Chao hiper dopado. Bueno, yo sé que está el Mag Chao en PSO, que es el típico azul, claro, ¿sabes? Pero ese que dices no me suena. El Tails, o sea, un Chao, pero con la carilla de Tails, con la forma como de Tails. Qué cachondo. Y tenía todo, o sea, todas las estadísticas creo que eran rango A, o sea que es casi lo mejor que te puede tocar. Pero eso en todas, o sea, no es que fuera muy bueno corriendo, es que era bueno en todo. Y claro, eso estaba dopadísimo. Pues no sé. Yo es que el único más exótico que tenía era el negro y el gris, que son los más fáciles de conseguir. Nada, yo tenía uno, pues... Pues uno que se le daba de corredor neutral era como Sonic, otro que lo tenía como Shadow, luego tenía volador de no sé qué, o sea, tenía un montón de hecho, o sea, llené los tres jardines y me parece que tuve que utilizar una segunda memory card para meter más o algo así. O sea, yo sí que tenías un puñado. Pero es que tenías que el jardín neutral era el jardín para follar, digamos, ¿no? Tenía nada más que los... Cogía los huevos de color normal y pasaba de ellos. O sea, los dejaba simplemente ahí, me quedaba FK y que evolucionaran. Con el tiempo acaban evolucionando y digo, bueno, pues ahora follar. Y a ver qué resultados me dais, de qué colores guays. Y eso sí que los cuidaba. Eso sí, ¿no? Sí, hombre, a los que molaban sí, pero los de color normal no.
Qué racista. Por cierto, el nivel se llamaba Red Mountain y me acabo de caer. ¿Red Mountain? Sí. Pues casi. Ah, venga ya. Mira cómo bailan aquí los presos funkies estos. Es que este nivel, me acuerdo, cuando jugaremos con Knuckles, es un horror, porque claro, el radar dice por ahí, pero claro, hay 16.000 montañas y pues... No, tío, a mí, no sé, las fases de Knuckles no le gustan a nadie, pero a mí no me disgustan, macho. Uy, tío, son un horror. Qué va, tío, o sea, si sabes hacértelas rápido, se pasan rápido y no están mal, macho. Ya, bueno. O sea, alguna puede ser un poco más liosa, pero es que si sabes seguir el radar bien, te las puedes hacer... No sé, yo me las hacía bastante fácil. Y algunos niveles me molaban. El del agua, la verdad es que era un lío de cojones, pero molaba bastante. El del agua. El del agua de Sonic Adventure 2 estoy hablando. Es que claro, ahora estoy pensando en el Sonic Adventure 2. En el 1 más o menos lo mismo, pero es que en el 1, como son reciclaje de zonas de Sonic, ahí recortás. Sí. Lo que me gusta de Sonic Adventure 2 es que vale, hay fases de robot, de buscar y de correr, pero nunca son reciclaje la una de la otra, macho. Es que aquí, bueno, yo estoy volando ya por segunda vez contra el Scarrier, con el roboto. Yo es que sinceramente el Adventures 2 solo lo juego una vez. Solo jugaste una vez. Sí. Yo el Adventures 2 es uno de los juegos que más he jugado en mi puta vida. Pero una buena cantidad de veces. Y el 100% solo me lo paso una vez. Pero joder, no está mal. No, está bien, pero... Yo me acuerdo que lo jugué por primera vez en Dreamcast, que me la dejó un amigo, porque nunca la llegué a tener. Muy mal, muy mal. Y ahí me pasé la historia, que la tenía a medio pasar. Me la terminé de pasar. Luego cuando salió la GameCube me lo pillé de lanzamiento. Y me lo pasé... Bueno, primero no tenía dinero para la GameCube y no sé, me fui a casa de un amigo que se la pilló también y con ese juego. Y primero me lo pasé con él, en su casa. Y luego cuando ya me la compré yo a la semana o dos semanas, me lo volví a pasar. Y luego ya me puse a sacar emblemas ahí como un loco. Que la verdad es que lo más jodido de todo era lo de hacerse los puñeteros rangos ese. Buah, eso... O sea, los rangos A, perdón, que no son rango S. Pero es que para los últimos emblemas no, pues rango A en todo. Y yo, pero en todo. Y los... algunas cosas que eran ridículas. Y los trials esos, tío. Lo de conseguir en tiempo récord y todo eso. A veces es muy locura. Ya, el tiempo, pero aún así, es que para el rango A no te contaba solo el tiempo, también te contaba los anillos y los combos que has hecho de esto de pegarle a muchos enemigos sin tocar el suelo y cosas de esas. Joder, no lo hago. Puntuaba. No lo hago ni loco esto. ¿Dónde estás? Yo estoy entrando, o sea, acabo de entrar, perdón, en ya lo que es la cueva de esto. Ajá, vale. Más o menos. Bueno, yo estoy aquí volando. Ah, los misiles los tenía que haber roto antes. Eso, he fallado ahí. Y volviendo al tema de la música, justamente que estoy en esta área, no me gusta nada. Es así muy lento y... Sí. Pero luego cuando llegas a los presos esos funkies que no pintan nada, mola más. Porque bailan al ritmo de la música, parece, macho. Ya, pero... Que no sé, si el juego teóricamente tenía que ser rápido, tendría que ser por lo menos algo épico, ¿no? En plan ya. Ahí... De relax, yo que sé, a ver, técnicamente hablando, que yo de música entiendo un poco, está bien, pero no veo que cuadre. Ahí está el gran problema. Uy, de todas formas, prefiero el tema de la música, la del Sonic Adventure 2, más por eso, entre que los temas, cada tema, joder, venga ya, todas las músicas de las partidas correspondían con el personaje que la jugaba. O sea, eso sí que estaba. Aunque se parecieran mucho las partidas, por ejemplo, Green Forest con White Jungle, que una era Sonic, otra de Shadow, la ambientación era ligeramente distinta, pero. Y la música era más de. Depende del personaje que la estaba jugando esa claro. partida, y eso molaba. Es que uy, así. Espérate, que tengo que enfrentarme contra el rayo láser. Es que así es como tenía que ser. Fuego, 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 fuego. Y así el puto láser, deja en paz. ¿Láser? Lo caigo. El láser que te tira el Scarrier este. Ah, sí. Acabo de completar el nivel. A mí me encanta cuando dicen, cuando te lo cuando aterrizan en el Scarrier, por primera vez así, oh, es enorme, no sé qué. Y luego van en el Sonic Heroes y se mean por la pata abajo y meten 100 millones de naves
mucho más grandes que esta. Es una cosa ridícula, no sé si lo has jugado. ¿El Sonic Heroes? El Sonic Heroes. Pues no. El último o penúltimo nivel es el Egg Carrier 2. Y es una flota, bueno, primero es Egg Fleet, y es una flota de naves, todas más grandes que esta. LOL. Pero por millones, o sea, por cientos. Pues ese ya me parece bastante enorme. Y luego, el Egg Carrier 2 es que es ridículo. Es como la colonia espacial ARK, es una cosa que no tiene sentido. Es como, o sea, gigantesco. ¿Como todos los mapas de PSO juntos o qué? Es una puta movida y es que se han meado mogollón de fuera, macho, o sea... Joder, pues si tan grande es, de casi lo podrían hacer en plan un mapa de un MMO. No, no, pero es que es... No, bueno, pero es que claro, con obstáculos, pero es que Sonic Heroes no me gusta. Sobre todo no me gusta el que reciclaron los niveles para todos los puñeteros personajes. Yo es que nunca lo jugué, sinceramente. Yo es que... Pues básicamente son, creo que son 10 mapas, pero claro, los tienes que jugar con todos los personajes, o sea, con los cuatro equipos que hay. Solo que con unos tiene cierta variante o con... Eso no me gusta nada como ejercicio. O sea, con el Team Rose tenías que jugar la versión corta y fácil. Con Sonic la normal, luego con Shadow y los otros, pues un poco más difícil y un poco más largo a lo mejor. Y luego con el Team Chaotix te tenías que encontrar gilipolleces. O sea, era como lo peor de las fases de The Knuckles, con que además es el mismo mapa, con exactamente igual, con las mismas sitios para ir y todo. Sí. O sea, que tenías que repetir cuatro veces lo mismo. O sea. Pues menuda mierda. Sí, no, eso. Sonic Heroes no me gustó sobre todo por eso. Por lo tener que repetir con distintos personajes lo mismo que ya habías hecho. Bueno, así te saca los emblemas. Ya, bueno. Pero por eso es lo que me molaba a mí de eso. Lo de Sonic Adventure, lo que más me gustaba era eso, que cada uno tenía sus fases ahí bien definidas, con su música, con su personalidad. Ups, guay, mira, casi me caigo. Y no había que repetir, porque es lo que para mi gusto pone por delante, para mí, el Sonic Adventure 2 al 1. El que las fases fueran distintas. El que yo ahora, cuando terminemos la historia de Sonic, pues tendremos que meternos a hacer la de Tails, y las fases van a ser una fracción de las de Sonic. O sea, va a ser una parte que ya hemos hecho con Sonic, pero ni siquiera es la fase entera, ¿no? Es menos. Sí, eso es cierto, pero bueno, entre Sonic y Tails la jugabilidad es bastante parecida, pero en cuanto a los otros personajes no tiene nada que ver, y aunque los mapas sean los mismos, la no tiene nada que ver, pero los mapas son los mismos y se notaba, o sea, se notaba ahí la falta de algo. Bueno, yo creo que en el caso del Sonic 1 siempre está la típica excusa de que es el juego de estreno de la consola, y siempre les ponen mucha presión, ¿no? Los editores, para que el juego esté realmente listo para cuando la consola salga. Sí, el juego no está mal, pero la pega que le pongo era eso, que luego Sonic Adventure 2 no tenía y... Ya, pero por eso te digo que les ha metido tanta presión y... Ah, bueno, eso y la animación de las bocas, por el amor de Dios. Guay, ya sí que no me acuerdo. Pues luego te dejas algún vídeo, te lo dejas un rato más. Ya verás qué bien mueven la boca. Es que es una cosa que, macho, cada vez que es que lo veo es que te saca del juego, macho. El rayo. ¿Ya me lo he cargado? No puede ser. Ah, no. Ah, el rayo es que si spameas te lo carga más rápido, ¿eh? Si spameas el botón B en lugar de fijar el... No, sí, eso siempre. Ah, vale, pues sí que me lo cargué. Joder. Ah, no, esta parte de la partida la odio. ¿Cuál? La de que te puede llevar el viento. Ah, buah. Wow, aquí he muerto varias veces. Mira, no me lleves. No. Vale. Bueno, es que si no saltas o algo, aún puedes sobrevivir. A ver, acabo de llegar por fin a Lecarias. Vale. Sí, ahí mal. Encima. Bueno, la animación de transformación del Carrier es cojón. Ah, no. Venga ya. Ah, para empezar, ya, la primera muerte. Bien, bien. Con la parte de los aviones, estaba a punto de comentarla, pero de comentarlo digo no, porque en cuanto lo diga es cuando voy a morir. Pero no me ha hecho falta ni decirlo, que aquí es donde más voy a morir, seguro. Porque en la parte esta de los aviones se empiezan a caer todas las putas piezas y nunca consigo aterrizar en la que es. Pero mira, ya me lo he pasado a la segunda, así que... Cabrón. No, mírame, mierda. Joder.
¡Hala! Buen principio. ¿A dónde coño vas? Estoy aquí, mírame. Me estoy cargando las defensas. Puto cañón, ven aquí. Vale. Joder. La cámara del Skydeck ese es horrible. Sí, y en la parte que acabo de llegar yo ya es la risa. Me acabo de caer dos veces al vacío por la mierda cámara. Ahora, la tercera. Bien. Estoy súper perdido, vale. Es que la cámara tenía que hacerle que cuando la movieras tú se mueva algo más rápido o algo así para aquí. Hay veces que te quedas mirando a la intemperie sin saber dónde consistar. Pero luego, aquí en la parte del final donde puedes cambiar la gravedad, es que es una puta mierda. Pues esa me acuerdo vagamente. A ver si llego pronto. Vamos. Porto, genial. Voy a mirar cuánto tiempo nos queda. 44 segundos. Mm-hmm. ¿Lo alargamos un poco más hasta pasarnos esta fase? Hombre, es que no va a quedar más remedio, sinceramente. No te muevas solo. No. Vale. A ver, hasta aquí normalmente llego fácil, pero a partir de aquí es cuando se lía. Joder, chaval. Qué asco. Vamos, vamos. Está saliendo loco Sonic. ¡No! Pensaba que iba a aterrizar ahí. Ah, la parte está donde caen las piezas de... Cuando estás aquí colgando de las escaleras y te caen... Bueno, ya lo sé, alarma, pero nos lo vamos a saltar. Vamos a terminar la fase porque yo estoy súper al final. Pero sí, podría caerme y joderla, pero... Hostia. Estoy en la parte esta donde estás colgando de las escaleras, de los escalones que tienes que andar lateralmente y te puede caer piezas en la cabeza. Ah, te sí, caen sí, bien. Ya sé cuál dices. Pero eso yo siempre lo hago totalmente aleatorio, o sea, no he conseguido encontrar un método de que no te caiga. No creo que lo haya. O sea, nunca he conseguido medirlo. Vale. Ahora, si no me caigo, bien. Tails había llegado ya aquí, el gilipollas ha estado riendo de mí. A ver, esto. Pues me ha salido bastante bien la fase esta para lo mal que me suele salir, la verdad. Yo no puedo decir lo mismo. ¿Por dónde vas ahora mismo? Donde van a romper otros puentes esos. Y hay que encontrar... ¿Dónde se cae el suelo debajo tuyo? No, donde estoy en muchas plataformas y tal y lo están destruyendo todos los cabrones. A ver, que encima no me acuerdo. No me acuerdo. Vale. Ah, vale, el 4. Puta madre. Y me caigo, obviamente. Pues nada, ya que... Mientras tú haces eso, pues me parece que te voy a sacar ventaja esta vez, sí, porque me puedo enfrentar directamente ya aquí contra Gamma. Omega. ¿Cuál de los dos? Gamma. Gamma, no, aquí es Gamma, Omega es el del héroes, vale. Sí. Y el que metieron luego que era más tocho. Pues haz. Bueno, pero esta pelea también es una pelea como la de Knuckles. Sí, es ridícula. O sea, ya está muerto. Ah, espera, voy a dejar la cancioncita. Pues si quieres hacer tiempo, porque yo aún estoy con esa parte, aprovecha para enseñar lo de los caos y tal, ya que en mi pantalla no lo verás. Lo de los chao no lo voy a enseñar, que le den. A ver. Lo que... No, pero esto me viene bien, que tengo ahora tiempo, porque tenía que hacer ahora algo, pero no recuerdo dónde tenía que ir exactamente. A ver, Tikal, dime. Vale, ve a la habitación del capitán. ¿Dónde está la habitación del capitán? Esto es la piscina. Porque esto así, ya lo adelanto, ya... Es que esta parte está hasta donde me quedé y no... Y no sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer ahora, así que... ¿Por qué me ponen un vídeo? Cállate, Sony, con tu boca ahí deforme. ¿Esta es la habitación del capitán? Creo que sí, creo que esta es la habitación del capitán. Hijo de puta.
O bueno, o la zona para entrar a la habitación del capitán. Sí. Joder. Tienes razón, ¿eh? Lo del viento es un asco. ¿Estás todavía donde el viento? Sí, te lo dije, tío, que la cagué bastante. Joder. Es que... Pues aún te queda. Lo sé, lo sé. Y me estoy desesperando. Vamos, Sony, que el viento no es nada. Madre mía, pues bueno, voy a ver si encuentro algún emblema o algo. Pues bueno, la siguiente fase no creo que me dé tiempo a hacerla, pero... Por eso te dije lo de los cabos, porque te va a dar tiempo de sobra. Joder, puta, si suenan bueno, un poco espera, más gordo. Es que puedo sacarte más ventaja porque me acabo de acordar que... ¡Ah, no te caigas, Sonic! Toca la batalla contra Chao 6. El 6, tío, joder, sí que falta poco para Sonic. No, pero en realidad no, porque después de eso Sonic se va por su puta cuenta, macho. Pues si te fijas solo en la historia de los demás, es como que Sonic se va a hacer el imbécil y pasa de todos. No, nadie sabe muy bien por qué. Pues sí, la pelea contra Chao 6 sí que me da tiempo a hacerla. Y la del 8, si existe, ¿eh? A ver, tírame cosas. No way. I can't believe this. Pero no sé, casi todo el mundo termina la historia en cuanto Chao 6 lo derrota, pero Sonic no, Sonic sigue para adelante haciendo no sé qué. Mira, se lo ha comido ya él solo. Puta vamos, Sonic. Sí, Sonic se pone a hacer luego gilipolleces y... Digo, si Chao 6 ya está derrotado, ¿qué coño haces? ¡Ah, oh, tu puta madre! No, déjame en paz. Toma, cómetelo. ¡No! Que ya lo sé. Vamos a ver, puta alarma, ¿para qué suenas otra vez si ya te ha apagado? Eso digo yo. Si no, o sea, bugueado o algo. Por el culo, ya está. Pues ya he derrotado a Chao 6. ¡Qué cabrón! Chao 6 es... La verdad es que no es muy difícil, salvo cuando lo haces con Big. Buah, no me lo recuerdes. Yo creo que es el único jefe que hace Big, ¿no? O sea... Sí. Y menos mal, porque hay menudo patán. Sí, es una puta mierda. Mira Knuckles cómo corre, qué gracia tiene. Luego, si quieres ver lo de las bocas, mira el vídeo. Que estoy dejando los vídeos ahora. Normal. Estoy por fin ya cuando la gravedad cambia y me están tirando mierda. Vale, pues ya eso es el final. Lo único que tienes que no caerte, que es jodido. Ya. Encima Sonic ahora, no sé por qué, pero le está dando por hacerlo de, ¿cómo decirte? Las cuerdas esas, pero para atrás, de espaldas, que queda más pro. Ah, sí, a mí, una parte que... Dios, qué falso es este vídeo, macho. ¿Por? Porque cae Sonic de boca, se aplasta, rebota y da dos vueltas en el aire y se incorpora. Es muy falso todo. No me acordaba de que hacía la animación tristísima esta. Ya está, punto de control, no me he caído. Bien. Yo creo que es... Ah, vale, ahora se peta el control, puta madre. Ahora. ¿Has acabado ya la fase o qué? O sea, ya estoy bajando, es que no me acuerdo muy bien, pero... Lo de que había riesgo de que me cayera, yo lo he pasado y he pasado un punto de control. Ahora estoy bajando a saco. No sé, es que no me acuerdo este nivel. ¿Estás bajando por unas rampas? Sí. Vale, eso ya es el final. Tienes que darle luego un botón y ya está. Voy a ver si por aquí, por el bosque, había algún emblema, que me parece que había, pero por el bosque este siempre me pierdo un cojón. Bueno, aquí es para salir. Joder. Me ha costado llegar abajo casi tanto como el más por la puta cámara, tío. Estaba ahí comiéndose las paredes sí, como sí, con sí, gusto. Sí, yo también las he comido todas. Bueno. Es solo para Tails. Pues ya lo dejamos, ¿no? Que entre que hemos tardado y mi paquetismo extremo... ¿Ya lo has terminado? Sí, me acabo de dar el emblema, cargando el carrier. Vale, pues sí, vamos a dejarlo aquí. Tú en el siguiente vídeo tendrás que enfrentarte al principio contra Omega y Chao 6, pero vamos, que no se tarda nada. Ya, eso sí. A ver, si yo soy manco en las plataformas, las peleas, menos mal que no se me da tan mal. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Otra vez el vídeo se ha pasado de 30 minutos, pero ¿a quién le importa? Exacto. Así que nada, venga, vamos a cerrar el chiringuito. Hasta la semana que viene.
Gracias por mirar y eso, hasta la próxima. Hasta luego.